Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro y nos habla desde su palabra. Estamos leyendo de la profecía de Amós. Estamos en el capítulo 8, 4, 6 y luego 9 al 12. Escuchen esto, ustedes los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen: ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos la balanza para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias. Y venderemos hasta los desechos del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga en mediodía y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único y su final será como un día de amargura. Entonces, queridos amigos, aquí ya le conocemos al profeta Amós como denuncia. Este profeta que viene del sur de Israel y va al norte, a Samaria, a denunciar, pero estamba iba yo ya pues higüeyina, añajendumo iba valo ya pues higüey. Aquí lo único que queremos hacer es sobrefactura. Amós es conocido como el profeta, sobre todo de las denuncias sociales. ¿Por qué? Porque justamente el Señor le envía y le dice: anique equinite. Y después esa segunda partecita, cuando dice: oscureceré la tierra, que el sol ya no brillará más, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, esa es la consecuencia de nuestras malas acciones. Pidamos entonces al Señor tener conciencia y hacer siempre el bien y vivir según la justicia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.